Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por seguir acompañándonos en estos videos. Mi nombre es Roberto Barrera, de Taller de Artes Campos Barrera. El día de hoy vamos a hablar sobre una imagen de media talla, de tamaño casi natural, la cual, como veremos en los videos, está bastante deteriorada, misma que nos fue traída para su restauración, proceso que fue bastante largo, ya que el deterioro que presentaba era bastante. Y como veremos también, es una imagen muy bonita, de muy buena factura, la cual presenta la firma del autor, y que curiosamente dentro de la imagen encontramos también un pequeño papel con la firma del autor y la fecha en que la hizo. Así que sin más, vamos a pasar a ver las fotografías sobre la realización de este trabajo. Esperamos que les guste, por favor acompáñenos y vean todo el video. Comencemos. Pues bien, como dijimos al principio, se trata de una imagen de media talla, de tamaño casi natural. Como podemos ver, está bastante deteriorada, prácticamente en toda su superficie. Aquí vemos los detalles en el rostro y vemos cómo hay perforaciones de polilla en diferentes áreas, el cuello, el párpado del ojo derecho e incluso presenta faltantes. Las manos desprendidas, un dedo faltante y como vemos también bastante polilla. Las manos ya prácticamente huecas. El mundo también apolillado y la base prácticamente ya ha desaparecido. Este es uno de los querubines que están a los laterales de la nube. Del otro lado no lo tiene, así que hay faltante de una pieza. Aquí vemos cómo la parte inferior de la base ya está carcomida por la polilla e incluso se puede ver hacia el fondo el faltante de madera. Ahora vemos la firma del escultor, que como siempre se respetará. Los pies tuvimos que retirarlos ya que prácticamente también estaban huecos. Y este es el papel que les comenté, en donde se aprecia la firma y la fecha de la escultura. Ya trabajando en las manos, retiramos todo el material apolillado y completamos los faltantes, rellenando lo necesario y resanando para dejarlas prácticamente listas para la policromía. Completamos también los faltantes en las alas del querubín del lado izquierdo. Aquí vemos una prueba del modelado que hicimos para modelar el del lado derecho. Poco a poco vamos rellenando y completando los faltantes, que como veíamos en las primeras fotos, son bastantes y en todo el cuerpo, incluyendo las partes que no son de madera, es decir, todo el ropaje. Aquí vemos cómo también se han estado resanando todos esos daños. En algunos casos interfieren con los decorados, que como ven también están muy bonitos y casi todos completos. Los pies también ya han sido tratados, rellenos, resanados y se han colocado de nuevo sobre la imagen. También se han resanado las partes de la espalda, que como vemos también estaba dañada y con bastantes grietas. Aquí podemos ver en qué nivel está firmada la pieza, por encima de la nube. Ahora vemos la separación que tuvimos que hacer en la cabeza para poder reforzarla desde el interior. Finalmente hemos empezado a empastar la imagen en todas las zonas que se han intervenido y que ya hemos dejado preparadas y prácticamente listas, tanto en las zonas que van a llevar oro como en las zonas que van a ser cubiertas de plata y las que solo van a ser policromadas. Esta es la talla en colorín del angelito faltante del lado derecho. Aquí se ha empezado a colocar ya el oro de hoja para completar los decorados y también se ha puesto la plata sobre la nube, dejándola prácticamente lista para la reintegración cromática. Aquí vemos cómo ya se ha completado el decorado a los pies y el querubín faltante ya listo para la policromía. Un detalle también de cómo se han ido completando los decorados faltantes. Aquí podemos ver el área de los pies entre la nube y el vestido y un comparativo entre los dos querubines. Poco a poco se empieza a ver la imagen ya cada vez más completa. Esta es la parte de la espalda en donde ya se ha pintado prácticamente todas las áreas que se intervinieron. Aquí vemos el rostro ya detallado y las manos en su sitio. En fin,
Podemos ver que la imagen ya está casi lista, tanto en el frente como en la espalda, y ya solo falta terminar la policromía del querubín para colocarlo también en su lugar correspondiente. Es decir, en esta área que vemos ahora. Finalmente lo logramos y ahora sí, ya vemos las dos figuras en su sitio. Es decir, que ya hemos terminado la imagen. Aquí podemos verla en su totalidad y los detalles a los pies con el pequeño querubín ya policromado y en su sitio. También vemos cómo ya se ha limpiado y colocado la aureola en su cabeza. Ahora un detalle del otro lado donde está el querubín que ya estaba. Un acercamiento de la aureola que no lo mencioné, pero que es de plata y se hizo una limpieza y como vemos ya luce muy bonita. Finalmente hemos terminado y este es el resultado final de esta intervención. Bueno, pues con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. Como vieron, la imagen quedó bastante bien a pesar del deterioro que presentaba. Y como pudieron ver, se hizo todo lo necesario para que la imagen se pueda seguir venerando por muchos años más. Así que esta comunidad tendrá imagen para el rato. Por el momento es todo de mi parte. Les pido como siempre que se suscriban al canal, que le den like, que activen la campanita para que les llegue la notificación de los próximos videos que vamos a seguir subiendo. Esperamos como siempre su participación. Han estado llegando cada vez más comentarios y eso me da mucho gusto que estén participando ya cada vez más. Espero también que mis respuestas sean satisfactorias y que logren sacarlos de las dudas que me han hecho saber. Así que eso es todo. Me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo video y que estén bien. Hasta pronto. Buen día.